Bueno, vamos a empezar de aquí a nada. Parece que ya está todo listo. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar. Y aquí estamos. Bueno, pues nada, bienvenidos un día más. Hoy es un día un poco especial porque, bueno, estáis en aula pública. Esto es un canal de educativo y algunas veces pues hablamos de ciencia, otras veces nos damos un paseíto por el espacio y demás. Pero hoy es un día así un poco más especial porque lo que vamos a hacer es corregir, bueno, mirar algunos ejercicios de biología. Especialmente para aquellos que se van a presentar al EBAU, es decir, están haciendo bachillerato y van a hacer pues un examen que, bueno, no deja de ser un examen de acceso, un examen bastante horrible, pero del que se puede sacar mucha chicha y bueno, pues se pueden hacer cosas interesantes y sobre todo rascar mucha nota, que es lo que interesa, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues lo que queremos es coger el grado que nos interesa. Y oye, pues que estamos aquí para ver si podemos sacar un poquito de, no, de sustancia, de juguito a esto de la biología. Así que, pues no me voy a enrollar mucho más. Vamos a ver, voy a bajar esto un poquito. Voy a hacer una prueba, a ver. Vale, voy a bajar esto. A ver, voy a subirlo un poquito ahí. Ahí estamos. Bueno, por hacer un poco menos. Muy bien, pues nada, vamos a ver, porque tenía yo aquí unas cositas preparadas. Bueno, lo primero que voy a abrir aquí es esta paginita que tenemos aquí. Bueno, estamos escuchando la música de Kevin MacLeod, un gran compositor que podemos encontrar en un montón de servicios de música con derechos Creative Commons. Así que bueno, pues yo le nombro porque la verdad, pues hace una música muy interesante y muy variada. Y bueno, pues hoy pues tocaba un tema de funk, así que aquí estamos. Bueno, pues venga, voy a ver si puedo compartir algo ya y no me enrollo demasiado, porque estoy aquí. Vale, estoy aquí dando unas vueltas. Vamos a ver. A ver, me acerco esto por acá y voy a ver si puedo compartir esto que tengo yo por aquí abierto. Vale, simplemente pues para que se vea. A ver, voy a hacer la pruebita. Aquí no es, aquí es aquí, vale. Y entonces, pues aquí me voy a ir a compartir esto. Aquí estamos, vale. Bueno, pues esto que estoy compartiendo aquí, como podéis ver, es la página que bueno, no dejo de anunciarla. Es la página de OpenStax, es donde vais a poder sacar todos los materiales que voy a utilizar. Está con licencia también Creative Commons, con lo cual, pues esto me permite la distribución de lo que estoy enseñando yo aquí. No obstante, pues bueno, pues aquí tenemos unas cosillas interesantes que no que ver. Hombre, hay otros libros, hay otras cosas que están mejores que esto, pero bueno, pues bueno. Como esto es un canal educativo sin ánimo de lucro, pues podré hacer, enseñar alguna otra cosilla en próximos días, que estoy haciendo pruebas y a ver qué tal queda. Pero bueno, de momento hoy pues vamos con esto. Entonces voy a cambiarme ya aquí porque voy a volver aquí un segundito, que voy a abrirme lo que tenía yo por aquí descargado. A ver si lo encuentro yo. Vale, no. Entonces me voy a meter aquí y voy a abrir los ejercicios que vamos a corregir hoy. A ver. Ahí estamos. Vale, pues vamos a abrirlo. A ver. Quitamos esto. Vale, que ya los tenemos aquí preparados. Y bueno, pues vamos a hacer hoy, básicamente lo que vamos a ver son ejercicios sobre citología, es decir, el estudio y análisis de la célula. Entonces, bueno, yo los tengo por aquí. Voy a echar un vistacito. Voy a bajar un poquito más. Un poquito más. Vale. Venga, pues voy a poner estos, los primeritos. Los voy a abrir aquí para que se vean. Y voy a meter un zoom interesante. Aquí, por aquí tengo el zoom. Ahí estamos. Venga.
Pues nada, me vuelvo aquí con vosotros y vamos a ver estos ejercicios que tenemos por aquí. Ahora, ya los tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué nos dice? Tenemos unos cuantos ejercicios, entonces, estos son de citología, es decir, de la célula. Cabe decir que dentro de todo el temario de biología, pues es el de lo más sencillo que hay, diría yo. Porque no requiere entender demasiadas cosas muy complejas, no es metabolismo, no es genética, no es bioquímica, que cuesta siempre un poquito más, sino que, bueno, pues es algo un poquito más ameno. Así que venga, vamos con el primer ejercicio que tenemos aquí, que dice, uno, de los componentes fundamentales del citoplasma de células eucariotas, uno de los componentes, perdón, fundamentales del citoplasma de células eucariotas es el citoesqueleto, ¿vale? Entonces nos está preguntando ya por algo en concreto, una estructura de la célula en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues dice, enumere los componentes de esta estructura, ¿vale? Entonces, esta estructura, yo lo que voy a tener son tres tipos de fibras, que son los microfilamentos de actina, que son los microtúbulos y que son los filamentos intermedios. Entonces, tengo esos tres tipos de filamentos. Tenía por aquí preparado otra cosita también. A ver si os lo puedo poner por aquí para que se viera. Vale, mira, aquí tenemos esto, que está interesante. Vale, estoy viendo otra presentación que tengo por aquí abierta. Ajá, ya lo he encontrado, venga. Pues ahora os voy a hacer el cambio para enseñaroslo, porque si no lo enseño, pues poca cosa voy a poder yo hacer. Entonces, me voy a ir aquí con vosotros y vale, voy a ver si puedo capturar aquí un momentito. Presentación, aquí está. Creo que es este, aquí lo tenemos. Ok, venga. Pues aquí lo que tenemos son esos tres tipos de filamentos que vamos a encontrar en lo que es el citoesqueleto. Entonces, los primeros son los microfilamentos de actina, ¿vale? Pues básicamente, ¿para qué valen? Dan estabilidad y dan estructura a la célula. Además, también ayudan a movimientos internos de la célula, como por ejemplo, pues podemos decir movimientos. Espera, voy a hacer esto así para que. Ahí, y así me vuelvo yo menos loco. Vale. Dan estructura, ayudan al movimiento. ¿El movimiento de qué? Pues de orgánulos y del propio citoplasma. ¿Vale? Son interesantes porque estructura, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Qué den estructura? Pues en la membrana interna del núcleo. Lo podemos encontrar ahí, lo podemos encontrar en la cara interna de la membrana plasmática, que también forman una red de fibras que ayudan a mantener la estructura de la membrana plasmática. Y bueno, pues los encontramos en esas zonas, ¿vale? Y luego ya, pues claro, dentro del citoplasma, de acuerdo, ayudando a estabilizar y a dar estructura a todo eso. Si os fijáis, tienen como dos unidades, ¿vale? Son como estas bolitas que se ven ahí, esas bolitas, esas bolitas verdes que aparecen aquí, ¿vale? Estas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que son estas bolitas son subunidades de actina G, es decir. Esa actina G, pues es una proteína globular que cuando polimeriza forma estas hebras, ¿vale? Que son los llamados microfilamentos o filamentos de actina, ¿de acuerdo? Ahí se le conoce como actina F, ¿vale? Ya estaría polimerizada y formaría estas hebras. Estos microfilamentos pues tienen una polaridad, ¿no? Es decir, polimerizan. Por cierta parte, mientras por el otro se pueden degradar o conservar su estructura, ¿vale? Este sería uno de los primeros filamentos que tenemos, ¿vale? Bueno, todo esto ya lo he contado, ¿vale? Estos son los microtúbulos. Los microtúbulos básicamente son otro tipo de filamentos bastante más gruesos, bastante más grandes. Y bueno, pues estos microtúbulos básicamente también están compuestos por proteínas globulares, con lo cual, pues lo que hacen es formar una especie de macarrones, como quien dice, ¿no? De dímeros de tubulina. Es decir, son importantes porque también, digamos, que ayudan a mantener la estructura, que ayudan también a la movilidad de algunos orgánulos, como por ejemplo mitocondrias, cloroplastos y demás. Y pues también ayudan al transporte de ciertas clases de sustancias contenidas en vesículas. Entonces, pues es otra de, digamos,
digamos, de estas estructuras que me encuentro yo en el citoesqueleto. Muy importante los microtúbulos porque van a formar a su vez parte de estructuras superiores, como por ejemplo los centriolos, que a su vez van a formar cosas superiores como por ejemplo flagelos, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos los microtúbulos. A ver si pudiera yo enseñaros porque me parece que no tienen por aquí. Lo voy a pintar, ¿vale? Porque al no aparecer aquí yo no sé muy bien por qué. Vale, voy a pintarlo, voy a cambiar esto, que tengo por aquí una cosita para compartir, vamos a ver, un segundo. Vale, yo tenía, a ver si lo encuentro, porque es que todavía no me aclaro mucho. Vale, espera, voy a abrir esto, y voy a abrir aquí, vale, ya voy a volver aquí. Y voy a ver si puedo compartiros esto que yo quería poner. A ver, aquí está, mírala. Vale, aquí. Bueno, pues esto que tenemos aquí es la pizarrita que voy a usar. Entonces os voy a enseñar lo que es la estructura de este microtúbulo, ¿vale? Entonces, bueno, pues me voy a pasar yo aquí a donde yo quiero. A ver, aquí entonces, pues mirad, vamos a hacerlo. Entonces, un microtúbulo, ¿vale? Es básicamente, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Tiene 13 dímeros de tubulina. Esto sería como visto de frontal, ¿vale? Pues aquí tiene el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Esto es lo que conocemos como un microtúbulo completo. Si lo pintara así de lado, voy a pintarlo así, ¿vale? Así un poco, bueno, perdonadme porque como no tengo en OpenStax, deciden que, bueno, que como es gratis, pues que no hace falta, ¿no? Entonces, lo primero es, o sea, poner todos los... todas las cositas estas. Entonces, los dímeros de tubulina son así, ¿vale? Tengo así que van de dos en dos y entonces van formando el churro, ¿vale? Este es el alfa y este es el beta, ¿vale? Y aquí tienes otro, y aquí tienes otro, y aquí tienes otro. Y en total, ¿vale? Pues tiene 13, ¿vale? Filamentos de alfa y beta tubulina en dímeros. Esto se continuaría por aquí. Aquí había estos dos, estos dos, estos dos, ¿vale? Y así, pues a lo largo de todo el microtúbulo. Igualmente tiene una polaridad, es decir, pues se va polimerizando por un lado y se va destruyendo por el otro en el caso de que haga falta, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como microtúbulo, ¿vale? Y esto, a esto que tiene 13, microtúbulo, es lo que le vamos a llamar un microtúbulo completo, ¿vale? Porque tiene las 13 subunidades estas que os he pintado yo aquí, ¿vale? Entonces, aquí, al igual que en los microfilamentos de actina, las subunidades proteicas, ¿vale? Son proteínas globulares, por cierto, proteínas con acento a la I. No se os olvide ponerlo nunca, porque si no le vamos, pues ya sabéis que vais a perder puntillos con eso, ¿vale? Estos son proteínas globulares, ¿de acuerdo? Ya sabéis que hay dos tipos de proteínas en función de cómo se van plegando. Están las globulares y luego están las, lo diría, las filamentosas, ¿no? No son filamentosas, pero bueno, ya me acordé exactamente del nombre. Es decir, que no forman una estructura globular por el tipo de enlaces que intervienen en la formación de esa proteína, ¿no? Pues ahí tenemos microtúbulos y microfilamentos de actina. Y luego tenemos una cosa intermedia, ¿vale? Que es lo que os voy a volver a enseñar aquí. Vamos a ver si puedo volver porque estoy ya aquí dándole vueltas a esto. A ver, que ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ey! Ya lo voy pillando yo el tranquillo esto. Bueno, pues aquí tenemos, ¿vale? El microfilamento de antes y ahora me voy yo a ir para acá para cambiar. Tenemos, perdona, ahí microtúbulos. ¡Ay! No me digáis que no viene. ¡Ay! Pues yo juraría que lo había visto. Bueno, pues os lo cuento yo otra vez con la pizarra. Me caché nomás. Espera, que voy a cambiar esto otra vez. A ver. Ah. Sé que no tiene que ver con esto, pero... ah, bueno. Buenas, Carlos. A ver un momento porque estoy aquí perdiendo cosas. Ahí.
Vale, comento lo de los filamentos intermedios y me meto de lleno con esa pregunta que tengo en el chat sobre las zonas, vale, sobre las NOR. En el libro pone que aparece siempre. Ah, vale, voy a leer el chat un segundito. Sé que no tiene nada que ver con esto, pero tengo una duda de el NOR. Vale, en el libro pone que aparece siempre cerca de áreas de ciertos cromosomas, pero en el núcleo interfásico no hay cromosomas. Vale. Un segundito que ahora voy con eso. Vamos a ver un momento. Que estoy intentando yo aquí compartir una cosa a ver si no, si no explota el ordenador. Jam sin título. Aquí, vale. Hay una serie de filamentos intermedios, ¿vale? Que sería el tercer componente de ese citoesqueleto. A ver si. Vale. Voy a ver si hago. Me voy para atrás, a ver. Bueno, voy a cambiar a otro, ¿vale? Y entonces, pues esos filamentos intermedios son ya proteínas fibrosas, ¿vale? Que se encuentran en zonas donde se someten a esfuerzos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos una neurona, ¿vale? Esos filamentos, voy a pintarlos de otro color para distinguirlos bien. Esos filamentos intermedios generalmente están rodeando el núcleo, ¿vale? De esas células. Y luego, en este caso, esta clase de filamentos intermedios van a lo largo del axón y entonces lo que hace es dar una gran resistencia a esfuerzos mecánicos. Me lo encuentro en células neuronales, me lo puedo encontrar en células, lo diré, en células del músculo esquelético, por ejemplo, ¿no? Que necesitan soportar fuertes tensiones, en células epiteliales también, ¿vale? Esos son los filamentos intermedios, ¿vale? Que son los que me encuentro en esa parte. Y al contrario que los otros, lo que son proteínas fibrosas, ¿vale? Intermedios. Y con esto, más o menos he comentado los tres tipos de filamentos que tiene el citoesqueleto. Posteriormente tendría que hablar de los centriolos, que son una asociación de microtúbulos, ¿vale? Y que constituyen los dos centriolos en una célula de carita, el diplosoma, que sería la región organizadora de microtúbulos. Es decir, faltaría esa estructura por ver, ¿vale? Pero bueno, voy a contestar ya que me han puesto por aquí por el chat. Voy a intentar volver por aquí. Vale, entonces, estamos hablando de la región organizadora del nucleolo, ¿vale? O NOR. Entonces, para eso me voy a ir aquí a la pizarrita otra vez y voy a intentar explicar esto. Vale, voy a poner otra. Vale, entonces, en una célula voy a pintar esto. Vamos a ver, voy a pintar la membrana plasmática por aquí fuera. Y vamos a pintar, pues, por aquí el núcleo. Aquí al ladito, ¿vale? Esto por la forma que tiene ya puede ser una célula animal perfectamente. Y aquí, esta célula que tenemos aquí se encuentra en interfase. Y se encuentra el interfase, que es una parte del ciclo celular donde donde la célula hace su vida normal. ¿Por qué? Porque tiene el núcleo visible. Es decir, si hay un núcleo visible, aquí no estamos en mitosis ni meiosis. Es una interfase. Dentro de esa interfase, como la célula está, digamos, haciendo su trabajo diario, como quien dice, dentro de ese núcleo me voy a encontrar estas fibras de cromatina, ¿vale? La cromatina, básicamente, pues son esas hebras, ¿vale? De ADN que contienen material genético que posteriormente va a condensar en cromosomas, ¿vale? Realmente, para ser más justos, vamos a hablar de cromosomas, cuando la célula se va a multiplicar, cuando se va a duplicar, y de cromatina cuando está en interfase, ¿vale? Para no liar. Dentro de lo que es la cromatina hay ciertas partes, estas más oscuritas que estoy pintando, que están más condensadas, más parecido a un cromosoma, ¿vale? Que son lo que se denomina la heterocromatina. Y luego, la mayor parte de la cromatina que está libre y que está libre para que puedan acceder esas lo diría esos complejos de replicación y esos complejos de transcripción es lo que se conoce como eucromatina. Y ahora, haciendo un dibujito en azul, voy a pintar el nucleolo, ¿vale? Cercano a una de esas zonas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos nuestro pequeño nucleolo. ¿Cuántos puede tener una célula careta? Pues normalmente uno o dos, ¿vale? Uno o dos nucleolos. Este nucleolo, ¿vale? Que lo vamos a pintar aquí, vamos a poner aquí nucleolo. Vale, perdóname la escritura con esto porque es que hace mucho que no cojo yo la tablet esta y me está costando. Vale. Ese nucleolo está en esta región
que se llama NOR, ¿vale? Que es la región organizadora nuclear. Y básicamente es lo siguiente. A ver, espera, que me voy a poner yo aquí, por si acaso me pierdo algo. Vale. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Este núcleo lo que es? Bueno, pues el núcleo que se ve tan oscuro tiene varias cosas. La primera que va a tener es esa eucromatina que forma parte del NOR. O sea, es decir, una parte de esa, de eso que se ve denso al microscopio electrónico, por eso se ve oscurillo, es parte de la cromatina. Otra parte que va a tener, básicamente, son el ARN nuclear que después madurará a ARN ribosómico, que es lo que va a formar parte de los ribosomas. Es decir, pues tiene ARN que está transcrito y que está madurado y que está ahí. Segundo, el nucleolo es la zona donde se va a gestar, se va, digamos, a montar lo que son las subunidades de los ribosomas. Es decir, en el nucleolo vamos a encontrar lo siguiente. Mira, vamos a ponerlo en colores para que verlo aquí. En este nucleolo me encuentro el ARN, ¿vale? Que va a ser nuclear o posteriormente ARN ribosómico, ¿vale? Pero todo dentro del núcleo, ¿vale? Va a tener esto. También la región organizadora nuclear, que es la cromatina. Y después, ya pintándolo así en otro colorcillo, va a necesitar ciertas proteínas, ¿vale? Que se están sintetizando fuera, ¿vale? Del núcleo, en el citoplasma, en el retículo endoplásmico, ¿vale? Generalmente en el citoplasma, porque es este de donde van a llegar, digamos, estas proteínas. Estas proteínas necesitan llegar al nucleolo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues atraviesan los complejos del poro, que son básicamente poros que se encuentran en la membrana nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, pasan a través de ahí y llegan aquí, ¿vale? El nucleolo. Entonces, ahí se fusionan, ¿vale? Se empieza a construir esas subunidades ribosómicas gracias a que el ARN ribosómico se engarza con estas proteínas, ¿vale? Que forman los ribosomas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se van gestando esas subunidades ribosómicas. Después, ¿qué ocurre? Pues que estas ribosomas, estas subunidades, aquí ya no pintan nada, entonces, ¿qué van? Van hacia afuera, ¿vale? Se van hacia el citoplasma. ¿A dónde van a terminar a parar? Pues bueno, si pinto aquí un retículo endoplásmico rugoso, por ejemplo, vamos a pintarlo aquí fatal, súper feo. Madre mía, me estoy luciendo yo con los dibujines hoy, ¿eh? Aquí vamos a pintar el retículo endoplásmico rugoso, ¿vale? Con sus ribosomas, pues estos ribosomas, ¿vale? Se van a enganchar aquí, esas subunidades, porque en la membrana del retículo endoplásmico rugoso hay aceptores proteicos que van a engarzar esas subunidades. ¿Para qué? Pues para que luego esos ribosomas empiecen a sintetizar proteínas que pasarán, y esto ya lo pinto con otro boli, pues mira, el negro, que van a pasar al lumen, es decir, a la parte interna del retículo endoplásmico rugoso. ¿Para qué? Pues para sintetizar proteínas y luego madurarlas de alguna manera, es decir, plegarlas, glucolizarlas, ¿vale? Añadiéndole partes de carbohidratos y demás, ¿vale? Pues para madurar todo esto. Entonces, esto es básicamente lo que es la región organizadora nuclear NOR. Espero haberte contestado y bueno, si tienes alguna dudilla, pues me la comentas por el chat y si no, pues seguimos aquí con los ejercicios estos. Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos corrigiendo cosillas. Me queda media horilla, así que voy a volver aquí a. Voy a quitar el sarao este que he montado y voy a volver a los ejercicios que tenía por aquí abierto. No sé dónde se había puesto. Porque. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, es que si cambio esto. ¡Hola, buenas! Es que, claro, si yo cambio esto, entonces pierdo lo que estoy viendo. Entonces, aquí. Yo creo que ya. A ver si me apaña. Ahí estamos. A ver, aceptar. Vale, ya he vuelto. Entonces, bueno, del ejercicio no ya he comentado, ¿no? Los tres tipos de filamentos que encontramos, que serían pues los componentes, ¿vale? En el caso de que pidan enumerar, lo único que tenéis que hacer pues es simplemente enumerar. No hay que explicar generalmente, ¿vale? A no ser que ponga enumere y describa las partes,
¿Vale? Entonces, ¿cómo estoy yo más seguro de esto? Pues luego veo cuál es la siguiente pregunta, ¿no? En este caso la B dice, de los anteriores, uno de ellos participa en el transporte de orgánulos y partículas en el interior de la célula. Cítelo y explique su estructura y nombre otra función que desempeñe. Entonces aquí pues tenemos ciertas controversias porque tanto los microtúbulos como los microfilamentos de actina ayudan al movimiento de ciertos orgánulos, ¿no? Lo que se conocen como movimiento de ciclosis. Que se dan en el citoplasma y que ayudan a mover los orgánulos. Entonces, bueno, pues se podría mencionar aquí los microtúbulos, ¿vale? Más que nada porque están implícitos en el movimiento de los orgánulos más grandes, tipo mitocondria, ¿vale? Y demás. O pues aludir a los microfilamentos de actina, ¿no? Porque también, pues oye, también mueven otros tipos de orgánulos y partículas, como por ejemplo los cromosomas durante la mitosis o la meiosis, con lo cual, pues oye, aquí yo más que uno, ¿vale? Esta pregunta la veo un poco de esas a pillar, ¿no? Porque no solamente es uno. Siempre que pongáis algo que, digamos que argumentéis de una manera correcta, ¿vale? Pues si ponéis esto, expliqué microtúbulos, y luego, y además, pues esto también, ¿no? Pues si os sobra tiempo, dejáis un hueco y continuáis, ¿vale? Entonces, ya visto esto, me voy a ir a la pregunta 2, que es sobre orgánulos, entonces es básicamente describir el aparato de Golgi, enumerar dos de sus funciones, e indicar el contenido del destino de las vesículas que surgen de él. Vale, bueno, pues esta es la típica preguntilla de aparato de Golgi y demás. Voy a ver si tengo por aquí algo para enseñar, por lo menos. Porque, a ver, creo que tenía. Es que. Vamos a ver. Vale, núcleo, ribosoma, mitocondrio, peroxisomas, tarará, centrosoma, cloroplastos, a ver, lisosomas. Y aquí, vale. Venga, pues me voy a quedar con esta imagen. La voy a poner sin grande. Vale, y os la voy a compartir para que lo veáis mientras lo explico. Entonces, voy a volver a cambiar esto. Y seguro que hay alguna manera de hacer esto más rápido. A ver si un día, a ver si un día investigo. Vale. Bueno, pues tenemos aquí una figurita en la que se ve pues, el núcleo, la continuación, que es el retículo endoplásmico rugoso, por eso de los ribosomas que se ven ahí, y luego lo que es el aparato de Golgi, que es por lo que nos están preguntando. ¿Vale? Entonces, pues el aparato de Golgi es, digamos, una continuación. Fue Camillo Golgi, el descubridor, por cierto, y bueno, pues es una serie de cisternas que se ven ahí, ¿vale? Tiene dos caras, una cis que mira, como podéis ver, hacia el retículo endoplásmico rugoso y una trans que mira hacia la membrana nuclear, perdón, hacia la membrana plasmática, es decir, hacia afuera, ¿vale? Entonces, pues yo siempre lo asemejo a la central de autobuses de la célula, aunque hay más cositas que pasan entre medias, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a recibir vesículas del retículo endoplásmico rugoso con cierto contenido en proteínas y demás, que va a asimilar, ¿vale? Y internamente, en cada una de las cisternas, pues va a pasar algo, ¿no? Es decir, va a haber cierta maduración de esas proteínas, ¿vale? También va a haber transporte de lípidos y de carbohidratos que provienen básicamente de ese retículo endoplásmico rugoso, ¿de acuerdo? Hablando de proteínas, cuando hablamos de una célula eucariota, si las proteínas se sintetizan en los polirribosomas que están flotando en el citoplasma, generalmente esas proteínas se van a necesitar en la propia célula. Es decir, si surgen en el citoplasma, pues a lo mejor las necesito para hacer ribosomas, como he dicho antes, o para otras cosas, ¿no? Si esas proteínas se sintetizan en el sistema de dos membranas, es decir, retículo endoplásmico rugoso y liso, rugoso que es donde se sintetiza, y luego maduran en el retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi, esas proteínas generalmente van a pasar, digamos, a ser excretadas fuera. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema del aparato de Golgi, tenemos esas dos caras, la cis y la trans. Y en eso hay unas vesículas de transición que van llevando esos compuestos de unas cisternas a otras. ¿Vale? Finalmente, hay unas vesículas de excreción que son las últimas, esas finales que se ven abajo, ¿vale? Que son las que van a llevar esas vesículas o bien al citoplasma para que se mantengan ahí, por ejemplo, unos lisosomas que pueden haber sido creados por este aparato de Golgi, a la espera de que venga una vesícula fagocítica para poder adherirse a ella y digerir hidrolíticamente esos componentes, o bien, pues esa vesícula
se va a viajar hacia la membrana plasmática mediante un proceso de exocitosis, vertiendo el contenido de esa vesícula al exterior celular, ¿vale? Hay veces que esto se va haciendo de manera continua y hay otras veces que está mediado por algún tipo de estímulo. Por ejemplo, las neuronas, pues cuando se estimula eléctricamente la membrana mediante un potencial de membrana, al final del axón conseguimos que esas vesículas que llevan los neurotransmisores se muevan hacia la membrana plasmática, vertiendo el contenido, los neurotransmisores, la sinapsis, que es ese espacio pequeñito que queda entre una neurona y la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues del aparato de Golgi, ¿qué ocurre ahí? Pues básicamente eso, ¿no? Se termina de madurar las proteínas, también hay glucosilación de otras cosas, como lípidos, por ejemplo, ¿vale? Y tenemos todas esas funciones que bueno, que están asociadas a este orgánulo, ¿vale? Por no extenderme mucho más. Y luego además hay una cosita muy importante, que es que cuando la célula vegetal va a separar sus citoplasmas, necesita de las vesículas del aparato de Golgi para que los componentes de la nueva pared celular que se va a formar, es decir, la celulosa, la hemicelulosa y la pectina, salgan de las vesículas del aparato de Golgi y formen un tabique de separación entre las dos células hijas, ¿vale? Más que nada para recordar otro tipo de funcionalidades de este orgánulo. Bueno, pues voy a intentar volver a esto. A ver si no revienta esto. Vamos a ver. Pa, 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 pa. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Aquí estamos, sí. Venga. Ahí estamos. Ya te hemos cambiado. Y entonces, pues bueno, me voy a relatar el ejercicio 3, que este tiene su miguilla, ¿no? Dice, en relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones. Y entonces dice, ¿qué orgánulo representa? ¿Dónde se localiza? ¿Y en qué tipo de célula se presenta? ¿Cuál es su composición y su organización estructural? Y luego el B dice, describa brevemente cómo participa este orgánulo en dos funciones celulares. Bueno, pues aquí tenemos eso que tenemos ahí. Básicamente es un centriolo, ¿vale? Ese centriolo, si os fijáis, está compuesto, ¿vale? Por tripletes, ¿vale? Se ven como circulines ahí, ¿vale? Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Uno, dos, tres. Vale, y en total tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Tenemos 9 tripletes de estas cosas cilíndricas que no sabemos qué es. Vale. Voy a ver si os puedo volver a poner la presentación esta. A ver si os lo puedo enseñar. Porque yo creo que lo tenía por aquí para verlo. Oh, es que está súper, súper raro. Yo sé que. Ah, aquí, mira. Lo voy a poner aquí para que se vea bien. Vamos a hacerlo grande. Vale, y vamos a volver a poner la presentación. Todo, 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 todo. Aquí está, vale, aquí los tenemos. Bueno, pues estos dos macarrones que tenemos aquí son los centriolos, ¿vale? Y si os fijáis, tienen esos tripletes de ¿qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es eso? Pues esos son microtúbulos, ¿vale? Y si lo viéramos de cerquita, los centriolos tienen los microtúbulos completos. Es decir, tiene esos 13 protofilamentos que forman parte de cada uno de estos tubitos que se ven ahí, ¿vale? Me voy a ir aquí para señalarlo aquí. Aquí había 13 protofilamentos, otros 13 y otros 13. Y estos son los microtúbulos, ¿de acuerdo? Que están asociados, ¿vale? Hay unas proteínas que los engarzan unos con otros, ¿vale? Y que juntamente con otras proteínas que forman esta estructura, ¿vale? Formaría los centriolos. Entonces tengo que en una célula vegetal esos dos centriolos van a ser, digamos, a la zona. Ah, buenas, ¿qué tal? Igualmente, que tú también me explicas muy bien. Bueno, pues lo que va a formar, digamos, lo que va a regir cómo se comporta el citoesqueleto en una célula, ¿de acuerdo? Es, digamos, la región organizadora de microtúbulos, ¿de acuerdo? Podríamos llamarlo de esa manera. Cuando yo tengo dos centriolos, ahí es un punto. Cuando yo tengo dos centriolos juntos, a eso se le conoce como diplosoma, ¿vale? Un diplosoma, básicamente, son dos centriolos que están por ahí junticos, ¿vale? Y que están básicamente en uno de los polos de la célula, ¿vale? Rodeando esos centriolos que tenemos, hay una zona densa que se ve al microscopio electrónico de transmisión como más oscurito,
¿Vale? Que lo que es básicamente son las alfas y las betatubulinas que van a ser necesarias para la polimerización de los microtúbulos a partir de el diplosoma, es decir, esta estructura, ¿vale? A ver, se considera un orgánulo sin membrana, ¿vale? Porque realmente lo es. Se encuentra en células animales, respondiendo un poco a las preguntas que había, pero no en células vegetales. Porque en células vegetales lo que tengo es una zona densa organizadora de microtúbulos, pero no tengo los centriolos. Viene más o menos a cumplir las mismas funciones. Lo que pasa es que, y aquí ya me voy a la preguntita de Sabé, cuando una célula entra en mitosis, si hablamos de una célula eucariota, ¿vale? Pues digamos que finalmente hay que separar los citoplasmas. Es decir, se necesita cierta clase de organización superior para poder separarlos, ¿no? Se forma un surco de segmentación, un surco de constricción de actina y miosina y al final se separan. Pero en una célula vegetal, pues ya hablamos, lo acabo de comentar además, que se forma como un tabique entre medias, lo que se conoce como el fragmoplasto, y para eso pues ya está el aparato de Golgi. Con lo cual, evolutivamente hablando, era innecesario, ¿no?, tener este diplosoma, este par de centriolos. Ahora bien, hay que comentar otra cosita que no se suele decir mucho, y es porque aparece uno en esta dirección y el otro en la otra. Eso básicamente es para cubrir todas las direcciones del volumen, del espacio de una célula, ¿no? Entonces, digamos que tienes la horizontal y la vertical y ya cumples los dos ejes, ¿no?, de polimerización a partir de ahí. Entonces, como funciona, ya hemos dicho, la división celular, ¿vale?, que interviene. Tanto en animales como en vegetales, eso sí, interviene para separar los cromosomas, ¿vale? Esto se ve especialmente en bueno, en la profase ya se empieza a ver el uso acromático, que empieza a engarzar cromosomas y demás, los coloca en la placa metafásica, la siguiente fase, y luego ya tira de ellos a la anafase, y a la telofase pues ya se quedan cada uno en un polo, ¿no? La segunda función, ¿vale?, aparte de esto, es la generación de estructuras como cilios y flagelos en eucariotas. Porque básicamente la base de ese cilio y de ese flagelo pues va a ser algo derivado de uno de los centriolos, ¿vale? Es decir, luego tiene ciertas modificaciones. Esta preguntita el próximo día, que ya tendré un poco más tiempo, sí que la voy a hacer aquí en especial, porque es la estructura de cómo es el flagelo eucariota, se suele repetir mucho en exámenes de la EBAU, así que le echaré un ratito para poder hacer eso, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya voy a mirar un momento las preguntas, porque yo creo que ya prácticamente he contestado a todo. Sí, o sea, he dicho qué orgánulo representa, dónde se localiza, que es en el citoplasma, cerca del núcleo, ahí estamos, ¿vale? Cerca del núcleo del citoplasma. ¿En qué tipo de célula se presenta? En la célula eucariota animal, porque en la vegetal no existe, ¿vale? ¿Cuál es su composición y organización estructural? Ya hemos dicho los 13 protofilamentos, perdón, los 9 tripletes de microtúbulos que a su vez tienen los 13 protofilamentos completos. Ahí estamos, ¿vale? ¿Y qué más? Y luego la B describa brevemente cómo participa este orgánulo en dos funciones, que es lo que acabamos de decir. Con lo cual, pues esto ya con un bizcocho, pues hasta mañana a las 8, como quien dice. Así que voy a volver a ponerle las preguntillas y me voy a hacer aquí una pregunta que tengo por aquí más. A ver, que no sé dónde estoy. Vamos a ver los gránulos aquí, vale. Y ahora me voy a esta preguntita 4. Por cierto, estas preguntas son cortesía de mi fantástica compañera de biología de este año que las estuvo maquinando. Y bueno, pues estamos ahora resolviéndolas. Así que vamos con la 4. 4. En relación a los orgánulos celulares, dice indique la función de los lisosomas y el tipo de enzimas que contiene. Vale. En la B me preguntan sobre peroxisomas de células animales y qué tipo de células de enzimas contienen. Vale. En la C dice, indica la diferencia entre el lisosoma primario y secundario. Ok. O sea que la A y la C están relacionadas. Cuidado con esto. Siempre leer todas las preguntas antes de contestar, porque muy posiblemente con los nervios del momento, pues contesto esto del lisosoma primario y secundario en el A y luego siempre tengo que poner el asterisco que dice, no, ya esto lo contesta la A, vete para atrás. Y entonces eso queda muy feo en un examen de EBAU. ¿Vale? A lo mejor en uno del instituto, pues bueno, lo pasamos por alto porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero en uno de EBAU, mejor, leemos todas las preguntas primero y vemos qué ponemos en cada sitio. No vaya a ser que haya cosas repetidas como esta, ¿no?
Y luego en el D dice, indica la diferencia fundamental entre un heterofagosoma y un autofagosoma. Vale, pues nada, vamos con el primero. Y aquí creo que tengo, ahora sí, espero, creo que tengo dibujines de esto. Porque a mí me suena que está por aquí, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, míralos. Turututu, lisosomas. Vale, sí, bueno, eso. Voy a. A ver, un momentito. A ver, ¿qué estoy intentando yo? Quiero hacer la imagen esta un poquito más grande para que lo veáis bien. Vale. Lisosomas. Y bueno, voy a poner primero esta imagen que yo creo que va a ser mejor. La voy a intentar hacer un poquito más grandota para que se vea aquí. A ver si. Uf, no tan grande. A ver. Ahí. Y lo voy a poner aquí en el medio. Vale, y ahora lo voy a poner así grande. Perdóname que es que todavía estoy yo haciéndome con todo esto. A ver, presentación. Puach, aquí está. Vale, aquí tengo la imagen ya. Vale, bueno, pues aquí tenemos la parte de Golgi al cual tenemos que retornar si queremos básicamente hablar de lisosomas, ¿no? Entonces, pues, ¿los lisosomas qué son? Pues son vesículas que contienen básicamente enzimas hidrolíticas, que básicamente son enzimas que lo que hacen es romper otra clase de biomoléculas, como pueden ser carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, o sea, rompen todo. Las cuatro tipos de biomoléculas que hay las rompen. Tienen un truquillo, ¿vale? A ver, siempre la gente me pregunta, ¿y si rompe lípidos, cómo es posible que no rompa la propia membrana de la vesícula, del lisosoma, ¿no? Porque está hecha de lípidos, ¿cómo no se rompe? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues porque esas lípidos que forman esa vesícula, son las famosas proteínas glucolizadas de las que hablábamos anteriormente. Se les ha metido tantos carbohidratos en la membrana interna que estas enzimas hidrolíticas no son capaces de prácticamente llegar a los lípidos para degradarlos. Con lo cual se forma como una especie de revestimiento interno que protege la vesícula del lisosoma. Eso por un lado. Segundo, cuando hablamos de enzimas hidrolíticas, son enzimas que funcionan bien a un pH ácido. Creo recordar que era un pH 4, un pH 3, 4 más o menos, lo que necesitan estas enzimas para tener su óptimo de actividad. Y entonces, pues otra pregunta que siempre se suele hacer es, ¿y cómo se mantiene el pH ácido dentro del lisosoma? Pues, respondiendo a esa pregunta, seguro que si habéis estudiado ya biología os acordaréis de una cosita que se llama bomba de protones. Que básicamente es una bomba que va metiendo protones, ¿vale? De un lado a otro de la membrana. Entonces, estas vesículas, estas membranas de estas vesículas de lisosomas, contienen bombas de protones que están bombeando protones constantemente al interior de la vesícula. Y cuando tú bombeas protones, cuando la concentración de protones sube, lo que hace es bajar el pH. Con eso se mantiene ese pH ácido. ¿Qué ocurre? Imaginaros que si un lisosoma se abre, se parte y todo el contenido hidrolítico de estas enzimas se vierte fuera de la célula, podría suponer un peligro de necrosis, ¿no? Porque podría empezar a digerir estructuras que la célula no quiere que se partan. ¿Dónde está el mecanismo de defensa aquí? Pues en que cuando se abre la vesícula, esos protones se diluyen en el citoplasma, ¿vale? En el citosol, más concretamente. El pH se amortigua porque también además tenemos las soluciones tampón fosfato que se encuentran dentro de en el interior celular y de esa manera se regula el pH y se mantiene en el nivel que tiene que estar para un citosol. Con lo cual pues no hay peligro, ¿vale? ¿Qué más cosas tenía yo que responder por aquí? A ver, que ya casi vamos a acabar, nos quedan 10 minutillos. Vale. Dice, indique la función de los lisosomas, que ya hemos dicho que es básicamente la digestión intracelular, ¿vale? Y el tipo de enzimas que contiene, que ya lo hemos dicho. Vale, pues ahí ya tenemos los 0,5, 0,25 por cada cosa. Luego me voy a la C, ya que estoy aquí, y dice, indique la diferencia entre el lisosoma primario y secundario. Dale. Aquí en la imagen, sí, mira, con esta imagen yo creo que me va a servir. Pues fijaros, el lisosoma primario serían estos chiquitines que vemos aquí, que serían aquellos que contienen las enzimas hidrolíticas y se acabó, ¿vale? No tiene más. Y un lisosoma secundario sería aquel que se une a otra vesícula, ¿vale? Que puede ser una vesícula de fagocitosis, una vesícula de pinocitosis, ¿vale? Una vesícula de autofagocítica, es decir,
que rodea un orgánulo que ya no va a servir para nada más. Es decir, eso, cuando ya un lisosoma primario se une a otro tipo de vesícula, es cuando hablamos del lisosoma secundario, ¿vale? Y creo que por aquí arriba, si no recuerdo mal, aquí lo tenemos, ¿vale? Pues tenemos lo que es el mecanismo de digestión o sea, el mecanismo de acción de los lisosomas, ¿vale? Esa digestión intracelular. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplito aquí, ¿vale? De esto parece, diría yo, que es que podría ser esto. Es un microorganismo, pero ahora mismo es un protozoo, pero no sabría decir cuál exactamente. Tenemos esta partícula de comida que entra aquí, fagocitada, ¿vale? Bueno, podría ser una ameba, así por los bracitos, sí, por los pseudópodos, una ameba podríamos decir que es, ¿vale? Se forma una vesícula de fagocitosis, ¿vale? Aquí tenemos el lisosoma con sus enzimas digestivas, lisosoma primario, ¿vale? Aquí vemos que la membrana del lisosoma primario se fusiona con la vesícula fagocítica y aquí forma el lisosoma secundario, ¿vale? Aquí se va digiriendo todos esos compuestos, los compuestos necesarios para la célula pasarían a través de la membrana de esa vesícula, ¿vale? Hacia el citosol, que es donde van a ser requeridas, y los desechos que la célula, en este caso este microorganismo, no va a necesitar, salen hacia afuera, ¿vale? En una vesícula de exocitosis, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tendríamos todo ese proceso, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más preguntillas decía yo que tenía por aquí? Vale, indica la diferencia fundamental entre un heterofagosoma y un autofagosoma. Pues esto es lo que os he comentado antes. Entonces, para eso me voy a ir aquí otra vez. Vale, a ver, ¿me lo he pasado? Sí, me lo he pasado. Vale, un heterofagosoma sería básicamente una vesícula de fagocitosis, pinocitosis o cualquier otra cosa que viene del exterior. Y un autofagosoma sería una vesícula que engloba una estructura interna de la célula, ¿vale? Que se va a degradar porque ya ha cumplido su vida útil o lo que fuera, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, heterofagosoma, vesículas que vienen del exterior, autofagosoma, ¿vale? Pues vesículas que están en el interior celular. Esas vesículas, tanto heterofagosomas como autofagosomas, se unirían después a lisosomas para verter el contenido hidrolítico dentro de esas vesículas a fin de digerir esos elementos. En el caso de un autofagosoma, ¿cuál es el interés de esto? Pues recolectar las biomoléculas que se pueden reciclar dentro de la célula, y en el caso de un heterofagosoma, generalmente, básicamente, la digestión de cosas, como hemos visto antes, que vienen de fuera, ¿vale? De partícula de comida y demás. Vale. Volviendo a las preguntillas, vale. Dice, indique la función principal de los peroxisomas en células animales y qué tipo de enzimas contiene. Entonces, no sé si tenía yo por aquí. A mí me suena que tenía yo algo por aquí de peroxisomas. Aquí está, míralos. Vale, los peroxisomas son orgánulos redonditos que están también rodeados de membrana, es decir, son orgánulos con membrana, y lo que hacen básicamente es digerir ácidos grasos, ¿vale? Muy parecido a lo que se hace con una con una hélice de linen, una beta oxidación de ácidos grasos, como lo que ocurre en la mitocondria, y también digamos que son capaces de oxidar aminoácidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué son capaces de oxidar? Es decir, cuando hablamos de oxidación hablamos de catálisis, es decir, de romper algo complejo para obtener energía, que es al final una parte del metabolismo de la célula, ¿vale? Entonces, buenas, ¿qué tal? Entonces, ¿qué ocurre con esto, no? Pues que esos peroxisomas tienen la capacidad de generar peróxido de hidrógeno, es decir, H2O2, o agua oxigenada, como comúnmente lo llamamos, que es algo con un poder oxidante muy, muy fuerte. Entonces, para eso tiene peroxidasas, ¿de acuerdo? Que lo que hacen, pues, es, digamos, crear ese peróxido de hidrógeno que va a conseguir oxidar tanto aminoácidos como ácidos grasos. Pero claro, las peroxidasas, digamos, o sea, el peróxido de hidrógeno, digamos, que no es bueno para la célula, ¿vale? Porque puede seguir oxidando cosas. Contiene otras enzimas que se llaman catalasas, que lo que va a hacer va a ser volver a degradar ese peróxido de hidrógeno para que siga estando en activo. Entonces, también vamos a encontrar estos órganos con membrana en células que tienen que ver con procesos de detoxificación,
¿Vale? Y esas células en un animal generalmente se van a encontrar en mayor proporción en el hígado, siendo los hepatocitos que forman ese órgano, pues básicamente las más abundantes en esta clase de orgánulos. ¿De dónde venían estos orgánulos? Pues según Lee Margulis, Isoteria endosypetica seriada, pues hubieran sido antiguas bacterias aerobias oxidativas, ¿vale? Que hubieran sido engullidas por esa arqueobacteria ancestral y asimiladas como un orgánulo más, al igual que en las mitocondrias. Y bueno, yo creo que más me queda. Ya he dicho esto, ya he dicho. Bueno, pues con esto ya he contestado estas preguntillas. Así que me voy a volver con vosotros. Ay, espérate, que no me encuentro yo por aquí. Vale. Bueno, pues me vuelvo con vosotros y nada, pues estos son la primera tanda de ejercicios de citología que tengo por aquí. Espero que os haya servido, que os haya ayudado. Os recomiendo, pues eso, que le echéis un vistacito a la bibliografía que os recomendé en la anterior edición que hice, que creo que sigue estando grabada, si no recuerdo mal. Y bueno, pues que tenga mucha paciencia y mucho ánimo y que nada, que de biología se puede rascar muchas, muchas, muchas cosas. ¿De acuerdo? Y nada, para el jueves que viene, pues volveremos a hacer una de estas. Y me gustaría esa dedicarla, más que a citología, a lo mejor, hacer cositas, ejercicios de mitosis y meiosis, ¿vale? Que suele generar algunas dudillas. Pero bueno, seguramente podemos incluir un poco de lo anterior también. ¿De acuerdo? Y nada, pues eso la semana que viene. Y la siguiente, pues ya empezaremos con metabolismo, que como tiene tantas cositas y al final se ve muy rápido, pues me voy a dedicar a dar ciertos detallitos por aquí interesantes que a lo mejor os ayuda a entender esto un poquito mejor, ¿vale? Así que bueno, yo os voy a dejar, que además tengo cierta lectura por aquí que hacer, porque tengo esta cosita que no soy capaz de leerme porque no tengo tiempo, que es del sistema solar, porque los miércoles también hablo de esto, entonces me doy un pasito por el universo y bueno, pues quiero estar un poquito más informado de algunos detalles y para eso tengo esto y otra cosita más interesante por ahí guardada. Así que nada, os dejo que descanséis, yo me voy ya, que ya está bien por hoy, y nos vemos la siguiente. Así que bueno, un abrazo y gracias por estar ahí. Nos vemos. Hasta luego.